proteger a nuestro candidato, a... Te llamo Jota, a José Ramón, claro, como le llamamos Jota, a José Ramón, que está con nosotros, y por supuesto a Kika, que como saben también es candidata, en este caso al Parlamento de Andalucía, que tenemos las votaciones el próximo 19 de junio, que no se le puede olvidar a nadie, que desde aquí hacemos un llamamiento a esa participación, porque qué duda cabe que hay dos modelos y que además se ha constatado que a Marbella el modelo que le interesa es el de Juanma Moreno. Nos ha interesado a todos los andaluces, porque como bien dirá ahora Jota, es verdad que cuando Juanma llegó se comprometió a bajar impuestos, a impulsar Andalucía, a que hubiera una auténtica revolución, pero de manera tranquila, de manera sosegada, de la manera que tiene que hacer política Juanma, y es lo mejor que le ha venido a Marbella, porque había tantos proyectos que estaban pendientes de competencias de la Junta de Andalucía que se han podido desbloquear en estos 3 años y medio, que el balance que nosotros hacemos, y estamos aquí en un reparto en uno de los barrios, y además lo vamos a hacer en todos los barrios de Marbella, de San Pedro, de Nueva Andalucía y de Las Chapas, es para que todo el mundo conozca la importancia que tiene un buen gobierno o un gobierno que no atienda las necesidades de Marbella. Con Juanma se pudo desbloquear la obra del hospital, que es la obra más importante que se ha hecho en toda Andalucía. A nivel sanitario, a nivel hospitalario, estamos hablando de 76 millones de euros, más 12 millones de euros más que tuvieron que pagar para poder recuperar ese aparcamiento, que todo el mundo sabe que con Juanma es gratuito y cuando gobernaban los socialistas era el más caro de Andalucía. Desde aquí decir que se está haciendo una apuesta impresionante, no solo en materia sanitaria, que vamos a tener un vuelco a nivel sanitario, después además de la pandemia tan dura que hemos tenido, con dos nuevos institutos, con las mejoras en el puerto deportivo, con las mejoras en infraestructura, con las mejoras en turismo, con las mejoras en inversión, la apuesta clara y decidida que han tenido dentro de del copatrocinio de muchas de las actividades que ha tenido Marbella. En definitiva, estamos hablando de 130 millones de euros que vienen además cuantificadas, no es que las diga yo, es que vienen cuantificadas millón a millón. Esto es lo que ha hecho Juanma Moreno, 130 millones de euros en 3 años y medio para Marbella. ¿Saben ustedes lo que hizo el Partido Socialista cuando gobernaba aquí? Pues mire usted, 130 a cero, porque no hay ni una sola obra que podamos decir de los múltiples gobiernos socialistas que desgraciadamente nos han tocado que pudieran haber sido beneficiosas para Marbella. Así que con todo el cariño, con todo el apoyo, deseándole de verdad a Juanma que pueda tener el respaldo y la mayoría suficiente para poder gobernar y sacar adelante su programa de gobierno sin tener que depender de nadie, yo espero que podamos dar esa gran sorpresa y que el próximo 19 de junio Marbella sea una de las ciudades que apuesten claramente por un gran presidente como es Juanma. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, alcaldesa. La verdad que es un lujo venir aquí a Marbella y acompañar a la alcaldesa, una alcaldesa pues, que todos conocemos desde hace tiempo, que está haciendo un trabajo increíble y que de verdad nosotros estamos muy orgullosos de la marca Juanma Moreno, pero también estamos muy orgullosos de la marca Ángeles Muñoz, porque son dos realidades que han hecho progresar a Andalucía y progresar a Marbella. Y es verdad que lo que ha cambiado, como decía ahora mismo la alcaldesa, es un hecho evidente, y es que antes de que estuviera estando Ángeles Muñoz en el gobierno del ayuntamiento, pedía lo mismo a la Junta de Andalucía que le pide ahora mismo a Juanma Moreno. La diferencia es que hoy escuchan al pueblo de Marbella y escuchan a la alcaldesa de Marbella, que hoy atienden su demanda, que hoy se prioriza y que hoy hay hechos, como ha dicho muy bien nuestra alcaldesa. Conjuntamente con Kika Caracuel, que es la candidata de esta zona y que va a ser diputada andaluza, estamos absolutamente convencidos, al igual que yo también estoy convencido que lo seré, tenemos una campaña por delante apasionante. Miren, quedan poco más de 15 días, dentro de 2 días comienza la campaña electoral más importante que ha tenido Marbella, además de las municipales. ¿Por qué? Porque Marbella se la juega. Nos la jugamos todos, pero principalmente Marbella. Es que en Marbella, insisto, ha habido un antes y un después, porque se habían olvidado de Marbella de manera intencionada. La Junta de Andalucía ha estado durante décadas ausente de una de las ciudades más importantes de toda Andalucía y de España. ¿Cómo es posible que no hubiera infraestructura sanitaria, ni infraestructura educativa, ni infraestructura de ningún tipo en esta ciudad, que es símbolo del progreso, que es símbolo, sin duda, del bien hacer de los ciudadanos que viven aquí durante muchos años, que en base a su esfuerzo, su trabajo, su emprendimiento, de la mano de un gobierno local como el de Marbella, con el Partido Popular, sin duda está haciendo que esta ciudad, insisto, avance
a un ritmo muy importante. Pero Andalucía también está en un momento clave, porque el 19 de junio no es un día en el que los ciudadanos puedan pensar si debo votar o no, tienen que ir a votar todos, es muy importante. Miren, dice el Partido Socialista, si votamos, ganamos. No, no, les anuncio que si los andaluces, si las personas de Marbella, de San Pedro, votan, el que gana es Marbella y San Pedro, pero sobre todo Juanma Moreno. No lo dicen las encuestas, lo dice la calle. La calle está volcada, aupando el proyecto de Juanma Moreno. Les puedo contar innumerables ocasiones en las cuales estamos viendo un antes y un después en esta campaña. Vemos una ilusión que no tiene ningún otro partido. Tenemos el candidato que cualquier partido querría tener, porque es el preferido de todos los andaluces, independientemente de su ideología. Una persona moderada, una persona tranquila, que ha sabido gestionar. Como dice mucha gente de izquierda, derecha, y da igual de lo que piensen, Juanma lo ha hecho bien. Si lo ha hecho bien, ¿cómo no vamos a seguir confiando en alguien que ha creído en nuestras posibilidades? Decía ahora mismo la alcaldesa, 3 rebajas fiscales. ¿Eso qué ha supuesto? Eso ha supuesto que se ha demostrado que bajando los impuestos es posible aumentar la recaudación para invertir en lo que más se necesita, en sanidad, educación o servicios sociales. 270.000 cotizantes más gracias a esas rebajas de impuestos, que son 950 millones de euros que lo que han permitido, insisto, es garantizar una inversión que llevaba más de 12 años paralizada, como es la ampliación del Hospital Costa del Sol, con más de 74 millones más los 2 millones que también decía la alcaldesa para rescatar el proyecto. Pero no solamente eso, es que hemos visto como cuántas veces se había reclamado por la alcaldesa el centro de salud de San Pedro de Alcántara. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué no lo hacían? ¿Por qué no hacían absolutamente nada? ¿Por qué habían olvidado a Marbella? Pues ese proyecto sanitario también es una realidad. Y eso sale de unas inversiones de más de 2.000 millones de euros con respecto a 2018, cuando estaba el gobierno del Partido Socialista, que por cierto, y lo digo también ante una profesional sanitaria, es que los profesionales sanitarios en Andalucía han aumentado un 30%, pasando de 90.000 a 125.000 profesionales sanitarios. Y hablamos de que tenemos más capacidad para hacer políticas sociales, no solo en materia sanitaria, sino también de empleo, gracias a ese esfuerzo que han hecho los andaluces y gracias a la buena gestión de la Junta de Andalucía. Pero si hablamos de infraestructuras, porque habían olvidado a Marbella. No tiene sentido, los problemas reales que tiene Marbella son décadas de retraso de proyectos esenciales. Ahora han comenzado esas obras, la carretera hacia Istán o la carretera hacia San Pedro, el prometido proyecto intercambiador tan necesario para la intermodalidad y para el uso del transporte público. Pero es que, insisto, hay muchos más proyectos que estoy seguro que de la mano de Juanma Moreno y la alcaldesa sacarán adelante. Y sí te les digo también que no está todo hecho, que es que si entra el 19 de junio, por ejemplo, Juan Espadas con 7 u 8 partidos más, ¿creen que van a priorizar a Marbella? Marbella volverá a quedarse en la estacada y los proyectos incluso que están en marcha, pues pasará como en el Hospital Costa del Sol, que se quedarán en la nada, o como el parking que se hizo, o absolutamente todos los incumplimientos reiterados del Partido Socialista. Ya sabemos la razón por la que nunca venía ningún presidente de la Junta de Andalucía a Marbella, alcaldesa. No venían porque les daba vergüenza no poder anunciar ni un solo proyecto real. Venían anunciando promesas que nunca cumplieron. Pero aquí hay un gobierno serio y tenemos sobre todo la alianza con la ciudad de Marbella. Estamos convencidos que esa alianza es imbatible y muchas gracias a todos. Y sí les pido un último esfuerzo a los ciudadanos para entender que solamente van a ver al Partido Popular de Juanma Moreno haciendo propuestas. Tanto Kika como yo, como todos los candidatos, todos los días vamos a lanzar una propuesta. A cada insulto, una nueva propuesta. También les digo que con cada propuesta diremos los hechos y realidades que hemos planteado durante estos más de 3 años y medio. Esa es la diferencia de una campaña que sabemos que va a dar buen resultado a las de otros que no queremos ni mencionar.